porque hace pocos días les comentamos sobre el nuevo vuelo que Avianca realiza desde El Salvador hacia New Jersey, la aerolínea que de manera conjunta con el Departamento de Turismo de la ciudad de Elizabeth en New Jersey realizaron un viaje de prensa en donde los periodistas de El Salvador, de Costa Rica y por supuesto de nuestro país tuvieron la oportunidad de visitar este destino y ahora nosotros también lo vamos a conocer a través del trabajo realizado por nuestro equipo en este lugar de Estados Unidos. Veamos. A mis espaldas se encuentra el avión en el que se llevó a cabo el vuelo inaugural de la nueva ruta de la aerolínea Avianca. Avianca inició sus operaciones del vuelo San Salvador-Newark, un viaje al que fuimos invitados para conocer un interesante destino en New Jersey. Estamos participando con Avianca para las personas que están viajando directamente con Avianca. Saben que los pasajeros se pueden fijar en Elizabeth por un tal de precio que debía en Nueva York. Estamos haciendo una experiencia, un poco de todo, para ustedes poder mirar que nosotros tenemos un orgullo para ofrecer para las personas que vienen. Ahora estamos trabajando muy fuerte con nuestro website, que es goelizabethnj.com. Ahí se puede mirar todo lo que podemos hacer en Elizabeth en términos de nuestros eventos, los sitios para comer. Y también hacemos ahora un nuevo contrato con Royal Caribbean Cruise Lines, donde los pasajeros que se están saliendo de barco se pueden fijar con nosotros en nuestros hoteles y se van mirando nuestros museos, restaurantes y para aprovechar un poco de todo que Elizabeth tiene para los turistas. El aeropuerto Liberty Newark es la primera parada. Desde allí salen tours a un importante centro comercial. The Miles at Jersey Garden es un atractivo del estado de New Jersey, con 200 locales bajo un solo techo y al que día a día llegan cientos de compradores. La oferta hotelera de Elizabeth es muy completa, con Tree Inn Suites, Crown Plaza, Embassy Suites Hotels, Hilton y Hampton Inn son algunos de los lugares para hospedarse en Elizabeth. En esta ciudad no debes dejar de pasear por sus calles, visitar sus museos y galerías, además del muelle, un lugar con una vista espectacular. El impacto de Avianca es muy importante para la ciudad de Elizabeth. Hace que venga más gente, que haya más turismo y genera más trabajos para los residentes. Estamos muy cerca de Nueva York. Usted puede tomar un avión hasta aquí y disfrutar de los hoteles, buena comida, ir a Nueva York y regresar. Catalogado como el mejor lugar para desayunar en New Jersey es Urban Griddle, que ofrece el típico desayuno americano. Existe además una gran variedad de restaurantes que ofertan comida de diferentes países, la mayoría con un ambiente latino y una fusión en su gastronomía. Don Félix, Parador Rojo, Noches de Colombia son ejemplos de ello. La vida nocturna en Elizabeth inicia en bares, como Lobby, en donde puedes cenar y disfrutar de la buena música y el ambiente. Donde Mi Amá, Chupitos y Barcode son otros de los lugares donde la fiesta se enciende. Elizabeth se encuentra muy cerca de New York. Es fácil tomar un tren y aproximadamente en media hora llegar a la Gran Manzana y visitar sus atractivos. Elizabeth, New Jersey, un destino que Avianca pone más cerca de los viajeros a través de su nueva ruta.